La palabra que yo quiero traerles hoy y compartirle con mi alma y con mi corazón es una palabra que trae. No, esa no, porque me quedo oscurito. Esa no, esa es gracia. Ok, no toquen más las luces. Sí, ¿quién llegó? Te hacía falta, lo sé, gloria a Dios, como te goza. Entonces yo le decía a Dios, bueno, Señor, háblame, vamos a una realidad. Por eso ustedes vieron que yo comencé con el libro de Mateo, porque fui a ese lugar, el lugar de las señales, y el Señor me trajo una dirección que es la introducción, no es la prédica, es la introducción, pero necesito que me escuches bien. Me dijo bien claramente: la gente no entiende que la tierra está sobre un juicio. Yo dije: Señor, me dijo, este juicio no ha terminado. Yo he guardado al pueblo mío, porque mi pueblo será siempre abrigado dentro de mis alas. Pero mi juicio no ha terminado. Y me dijo: métete en Google y chequea. Y fui, lo hice. Y yo le voy a traer unas cosas. Por favor, respire hondo, recíbalo, y luego vamos a hablar la prédica. 25.000 vidas, 24.982 vidas en India ayer se contaminaron de coronavirus en un día. La Florida, 11.500 vidas se contaminaron ayer. El día anterior 10.000 y pico, el día anterior 9.000. Ustedes saben, tan conscientes, que esto tiene un efecto multiplicador. Uno que se contamina, son 10 que van a estar contaminados, porque estuvieron compartiendo, vacilando, y se contaminan. Según fui indagando más y más, usted sabe que en este momento ha vuelto a nacer en la China otro brote más. En España, otro brote más. En Corea del Sur, otro brote más. Y cada vez que comienzan esos brotes a salir, la cantidad de muertes es increíble. Mire, hermano, yo tengo al hermano Félix. Félix es de Calle y trabaja en el Canal 4, en el departamento de noticias. La mayoría de nosotros nunca vio lo que pasó en Nueva York, que todavía sigue pasando. Los videos eran tan y tan crudos que le dijeron: no pases eso. Habían cuartos de más o menos la mitad de esto, cuartos así, la mitad de esto, con la mitad de altura, como 10 o 15 cuartos en diferentes hospitales, llenos todos de muertos en sacos. La gente no vio eso, porque el americano, cuando quiere esconder una noticia, sabe cómo disfrazarla y pone ciertas cosas, pero no la crueldad o la crudeza de esa noticia. Miles de personas han muerto, y la gente todavía no acaba de entender lo que está pasando. Mi preocupación hoy al predicarte es dos cosas. La primera, que puedas entender bien que la tierra está sobre un juicio. En este momento hay juicio sobre la tierra. ¿Juicio de quién? Juicio de Dios. ¿Juicio de Dios? ¿O usted cree que la pandemia la puede traer el diablo así porque quiere? No, el ángel de la muerte está pasando. Pero no solo eso estaba pasando. Yo tuve que escribirlo aquí. No se asuste. Yo, dile al diablo, no te asuste, que ya mismo él va a explicar, ¿sabes? Mira, para que veas conmigo. ¿Cuántos sintieron el temblor? ¿Sabes que hace dos días tembló en dos o tres días en México, 7 y pico? ¿Sabe que ha temblado en California? ¿Sabe que en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, los temblores no están siendo normales? Y el de nosotros, para que tú y yo no sentimos caso, porque aquí no se sintió bien. Yo estaba en el asiento, y yo tengo un perro que ya yo le dije que es un Shih Tzu, ¿verdad? Que eso es mitad pulga, mitad este ratón. Y cuando me siento, yo sé, pero mira el perro este moviendo la silla. Mira, me está moviendo. Yo estaba, de momento yo dije, pero si ese pulgón no puede mover esa silla, sí. Y me di cuenta que estaba temblando. Pero pregúnteles a sus hermanos del sur que me escriben a mí todos los días.
viven en una angustia. Mira, aquí hay unos hermanitos. Por favor, tírenme la mano todo el mundo para allá. Todo el mundo para allá. Dios de los cielos, te suplicamos por el dolor, la prueba y la batalla que están viviendo estos hermanos en este tiempo. La desesperación de sentir que la tierra tiembla y ellos tienen necesidad de paz. Vinieron hoy a este templo a buscar paz. Envía sobre ellos una unción poderosa y ábrele puerta para bendición. Detén la tierra de temblar. Si usted lo cree, le da un aplauso a papá en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno, Dios. Los tenemos en el alma y en el corazón. De verdad, oro por ustedes todos los días. Pero aparte de eso que les dije, hay dos nuevos virus que están saliendo de la China. Bendito sean los chinos, Dios. Hay uno que se llama el porcino. ¿Sabe lo que es eso? Que viene de los lechones. A ti que te encanta comer lechón. De los lechones. Tan cruel o malo como el que hoy estamos viviendo. Además de eso, hay sequía. Hay huracanes. En otros lugares hay terribles cosas pasando. Los dos polos, se lo dije la semana pasada, se están fundiendo. Está siendo el calor más increíble en los polos y el agua se derrite, el hielo, el agua sube y ya hay muchas islas que han, no es que van a desaparecer, que ya desaparecieron. Por eso es que tú vas a las costas de Puerto Rico y ves que lo que antes era playa, lo que iban a la playa, usted ha ido a Manatí, a Machiquita, ha ido a Vega, ¿cuántos han ido allí? Boquerón, Playa Santa, díganme, no se guíen conmigo, mi alma alaba. Grupo número uno, ¿cuántos han ido? Ahora hay que preguntar por número. Si usted va ahora, lo que era orilla, ahora es mar. Si usted va a Vega Baja y pasa por la carretera, ¿te acuerdas que daba para que uno veía el mar y estaba la, ahora no hay arena, ahora es mar? ¿Sabe por qué es eso? Porque las aguas están aumentando y las islas desaparecerán. Y yo tengo una preocupación en mi corazón y quiero compartírtela. No pierdas de vista el mover de este tiempo de Dios. Hay mucha gente, ahora te hablo a ti, que como que no está entendiendo bien, como que han cogido la cosa a la juyilanga. Usted tiene que ser cuidadoso. Ah, es que la iglesia no cree en el poder de Dios. ¿Cómo no vamos a creer en el poder de Dios? Pero usted no entiende que este juicio lo trajo Dios, y por más que yo diga deténlo, no lo va a detener, porque esa decisión será solo de Él. Así que usted puede gritar y llorar, pero el juicio seguirá. Pero Él dijo que los que estén cubiertos con su sangre, yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora, si es a ti, pega un amén que lo oiga papá en el cielo. Que los que están cubiertos con su sangre y guardándose prudentemente, fíjese que estoy usando la palabra prudentes. ¿Cuál es la antítesis de prudente? Imprudente. Usted nunca le ha dicho a alguien, no sea imprudente. Cuando yo era pequeño y me metía en las conversaciones, mi mamá decía, no sea imprudente, usted no tiene que hablar nada. ¿Amén? La imprudencia es tomar o hacer cosas sin pensar. Y yo se los digo, hermano, tengo una preocupación, tengo una carga en mi corazón. Tú tienes que mantenerte. Este no es tiempo, escúchenme, yo no sé por qué voy a decir esto, este no es tiempo de irse a celebrar fiestas y party con la familia y vamos a unirnos todos. ¿Por qué? Porque de esa familia que está allí, tú no sabes quién está contaminado. Entonces se te pasa a ti, al otro se lo pasa al otro, el otro se lo pasa al otro. Los últimos tres brotes en Puerto Rico fue una fiesta de familia. Ay, pero pastor, yo quiero ver a mi mamá. Yo voy a ver a mi papá toda la semana. Vamos o no vamos, mi amor. Con mascarilla, con protección, con alcohol, con todo, con todo. Y a ellos no, no te me quites la mascarilla por nada del mundo. Que si la foto, la foto con mascarilla ahora, y como si te estuvieras riendo, ni te rías porque no se ve, pero póntela. Y hemos establecido ese cuidado. Esas personas que están a mi lado, hermano, mire, yo tengo a la pastora Paquita,
que está con nosotros leyendo siempre, mi suegra, hermano Edwin, que tenemos que estar hablando todo el tiempo con él, hermano José, que está con nosotros. Imagínense que ellos, cualquiera de ellos, estuvieran de fiesta o de party con familia, sin mascarilla, todos juntos a la misma vez. Entonces, ¿no me aman? ¿No me estás cuidando porque mi esposa está embarazada? Y ella puede enfermarse, enfermarse el bebé, y me puedo enfermar yo. Tenemos que ser sabios. Ay, pastor, pero fue que mi familia me invitó. Te dice Dios, no te digo yo. No seas imprudente. Este no es tiempo de cometer esos errores. Porque si tú cometes, entonces lo más grande no es eso. Que se van a aparecer. Usted sabe cuál es el problema, hermano. Mire, usted puede usar la mascarilla. Se da un vinito con sorbeto por el lado. Pues es que yo, mire, el boricua hace todo eso, usted lo sabe. El boricua hace todo eso. Te echa un sorbeto que es así. Maravilloso. ¿Qué sucede en la segunda copa de vino? ¿Qué sucede? ¡Qué mascarilla! A mí no me toca nada. Y todo el mundo se quita la mascarilla y todo el mundo empieza a vacilar. Cuando nosotros fuimos el domingo para Calle, allí hay una barrita cerca de la iglesia, estaban todos los borrachos y entonces la mascarilla acá abajo gritando. Y yo decía, Dios mío, tú te vas a arriesgar. Yo quiero que tú seas sabio y prudente, porque hacer tal cosa es una imprudencia mayor, que dice Dios, ustedes están bajo un juicio. Solo guardaré a los que son mi pueblo y a los que son prudentes. Porque si en la imprudencia tú haces algo equivocado, va a caer la mano de Dios sobre ti. ¿Alguien dijo amén conmigo? Ok. Habiendo dicho eso, quiero entrar a la segunda parte, que realmente es la palabra que hoy quiero compartir. Es sumamente importante que usted entienda hoy que el miedo no lo puede guiar. Y voy a explicar algo. Por muchos años, yo llevo 31 años de pastorado, yo he predicado varias veces del temor, hemos hecho hasta estudios bíblicos. Pero una cosa es hablar de algo, una cosa es vivir eso. Porque cuando tú vives bajo las circunstancias de un temor, entonces tienes que ver cómo espiritualmente tú estás lidiando contra ese temor. Si tú no trabajas contra ese temor, ese temor te dominará. Y ahí es que vienen las imprudencias. Vaya conmigo al libro de Josué. Vamos a las pantallas. En el capítulo 1, el verso 8. Y leamos la poderosa. Estoy en la nueva traducción viviente, ¿sabe, hermano? Perdón, 9, dije mal, perdón. 1, 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Alguien dijo amén a esa palabra? ¿Alguien podría darle un aplauso a Dios por esa palabra? Dígale al diablo: no tenga miedo. Voy a explicarle algo que hoy más que nunca se ha hecho vigente en mi corazón. Tener miedo no es malo. Yo no había, fíjense, a pesar de haber predicado tantas veces en mi vida de esto, no lo había entendido de esta manera. Tener miedo no es malo, porque el miedo es una reacción a algo desconocido. Así que tú puedes tener miedo de momento, que si algo que tuviste o algo que se te apareció. Tener miedo no es malo. Lo que el Señor me habló anoche con suma claridad es: cuando el miedo se queda a vivir contigo, ahí es que tenemos un problema. Cuando el miedo se vuelve en tu vida un hábito, cuando te levantas con miedo y te acuestas con miedo, son esos momentos en donde tú y yo tenemos que entender que el miedo nos está controlando. Y aquí viene el problema. El miedo es un espíritu maligno. Eso lo dice la Biblia. Usted lo puede ver, Timoteo 1:7. Dice bien claro que no nos dio espíritu cobardía, entonces nos dio un espíritu de valentía. El miedo viene sobre nosotros y comienza a proyectar cosas que no han pasado, pero en tu mente tú las haces como una película.
y comienzas a sentirte, pero pastor, venga acá, usted me va a hablar de eso ahora y ahorita me ha dado todos esos datos que me tienen escamado, asustado, ya yo estoy que quería irme a bañarme rápido por desinfectarme. O sea, ¿usted me va a decir eso ahora? Sí, porque necesito que entiendas algo. Sentir miedo de momento es normal. Hay experiencias en la vida que vamos a vivir que son normales, que te dé temor. ¿Cuántos aquí están casados? Dígame a ver cuántos están casados. Sea sincero, si no es sincero conmigo se lo va a llevar el diablo, ¿ok? ¿Cuántos no sintieron un poquito de miedo el día antes de dar el sí? ¿Puedo ver las manos de los que sintieron un poquito de miedo? Mira, mira, están los mancos guillados, mi alma alaba. Pero es verdad. Pero eso no quiere decir que mire, cuando yo me iba a casar, yo dije, ay Dios mío, una con esa novia, con esa, no había problema. Pero yo sentí en mi corazón esas maripositas. Esto eres tú, mi Dios. Y claro que Dios me confirmó. Y hoy en día doy gracias a Dios por ese paso. Pero es natural. Una cosa es que me dé miedo, otra cosa es que tú vayas al otro día y cuando el pastor diga, acepta, ¡no! Ya el miedo lo dominó. O a lo mejor ni a la boda llega. Necesito que usted entienda hoy que el miedo nos paraliza. Todo el mundo sabe eso, ¿sí o no? ¿Qué hace el miedo? Te deja, no me atrevo. Ay, no, es que yo no puedo. ¿Usted sabe cuánta gente está paralizada hoy y no viene a las iglesias? Pero esas son las mismas gente que van a Sam's, que se meten en Walmart, que se meten en la farmacia, que ayer estaban de party, sin mascarilla, sin nada, bebiendo, porque era el 4 de julio. Y tú celebrando y cantas de momento el himno nacional. Oh, José, can you see? Lo demás no lo sé. Tú lo sabes, que es verdad. Tú no sabes ni el himno. Ah, pero tenía que celebrar el 4 de julio. Pues mire, a mí no me molesta, celébrelo, eso está bien, eso está bueno. Pero ¿y por qué se olvidó usted de las cosas importantes? Del cuidado. De los otros días, y bueno, yo lo tengo que decir, hermano. Mi propia familia hizo una fiesta y sin mascarilla. Yo dije, Dios mío. Yo dije, no, yo no voy. ¿Cómo voy a ir? Ay, pero es cumpleaños de tu papá. Amén. Y lo bendigo y lo amo y lo cuido, lo sostengo y voy una vez a la semana. Pero a quitarse escar... No, porque yo no sé cuál de mi familia tenga una contaminación y pueda. Usted sabe que mi viejito tiene 86 años. A mí me dio hasta rabia. Me enojé. Claro que me enojé. En mi corazón. Y a lo mejor ellos van a ver esto. Te amo, papi, te amo, mami. No me regañes, bendición. Pero es que la verdad, porque yo amo a mis viejos. Entonces, ¿cómo yo hago? Entonces, quitándome delante de ellos y quítate la careta para una foto. Dios, hermano, ¿dónde está la prudencia? ¿Dónde está la prudencia? ¿Qué nos pasó? Se nos está olvidando. Porque mire, y déjeme decirle, yo soy ciudadano de los Estados Unidos de América, International State. Y yo amo a la nación americana. Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo soy boricua y también soy americano, hermano. Yo no tengo ningún problema. Si tú eres independentista, amén, pues no hay problema. Pero yo no entro en política. Yo lo que te quiero decir es que la nación americana en este momento no ha querido realizar la verdad de lo que le está pasando. No está viendo la terrible situación. Y está cayendo postrada de rodillas ante este juicio. Porque ya pronto no lo va a poder controlar. ¿Usted sabe cuál es mi preocupación? La más grande. El descontrol en este momento mayor está en la Florida. ¿Dónde están todos los boricuas ahora mismo metidos? En la Florida. Y esos boricuas van a querer venir acá. Ya pronto, ayer estaban diciendo, un doctor de la Florida, se están llenando los hospitales. ¿Sabe para dónde van a venir cuando ellos estén enfermos y quieran llegar a un lugar? Aquí. ¿Y sabe lo que va a pasar si nosotros no somos prudentes y cometemos imprudencia? No, no quiero decirlo. Usted lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, te dice Dios hoy, quiero que seas fuerte y valiente. No, no, yo no sé a quién se lo dije, pero yo, si eres tú, di amén. Quiero gente fuerte y valiente. Pero necesito gente prudente. Tienes que enfrentar hoy tu miedo. Porque el miedo, en realidad, el miedo es un intruso en nuestra vida.
Ese miedo que ha venido sobre ti fue lo que te ha robado tantas bendiciones. Ese miedo que en algún momento te arropó, te acaparó, te sigue cada día llevando a un lugar de oscuridad, de miedos y de temores. Por miedo tú no has dado pasos definitivos en tu vida. Por miedo tú no has enfrentado los retos que Dios quería para llevarte a nuevos niveles espirituales. Y estás espiritualmente flotando porque el miedo te ha quitado el gozo. Yo quiero que usted vea cuándo fue que la primera vez en la vida que apareció la palabra miedo. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y quedó a Adán y a Eva, el miedo no existía. No había que tenerle miedo a nada. Dios estaba con nosotros. Pero un día, Génesis capítulo 3, el verso 10, yo quiero que usted vea en la pantalla lo que sucedió. Dice así: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Por primera vez en la vida se menciona la palabra miedo. El hombre le contestó a Dios: te oí que venías caminando por el huerto. Todavía no había hablado Dios, todavía no había hablado. Él solamente hizo ruidito. Y él dice: y yo me escondí. ¿Cuál es el primer efecto del miedo? Te escondiste. Te metiste en un cuarto. Te quieres quitar hasta la vida. Porque tuviste miedo. Cuando uno comienza a analizar ese verso, fíjense que él dice: yo descubrí que estaba desnudo. ¿Cómo era el diseño original de Adán? ¿Cómo era? ¿Adán alguna vez había sentido odio? ¿Sí o no? ¿Adán había sentido, o Eva, envidia? No, no. Quiere decir entonces que tan pronto el hombre desobedece, porque la desobediencia es el primer pecado, hermano. Tan pronto el hombre se desobedece, se soltó su alma. Y todos los sentimientos adversos comenzaron a llegar. Y el primero de todo fue el miedo. Necesito que hoy tú entiendas, porque es sumamente importante que comprendas que ni el temor, ni la amargura, ni el resentimiento, ni el odio era parte del diseño original que Dios creó para ti. Si tú tienes miedo ante una circunstancia, tienes que entender que no estás en la forma original que Dios te creó. Que el miedo puede venir, pero no puede habitar dentro de mí. Yo le voy a traer quizá, es un ejemplo, yo no sé si usted lo pueda ver igual como yo lo vi anoche, pero si usted vio el verso, él dice que él tuvo miedo porque estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Grupo número 2, ¿estaba qué? Desnudo. Ok, estaba desnudo. ¿Qué sucedió? Yo voy a hacerle esta pregunta. Esto es casi como un estudio bíblico. ¿Usted cree que Dios ya sabía que él estaba desnudo? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que él estaba teniendo miedo por algo que ya Dios sabía. Ya Dios lo sabía. Y yo le dije: Dios, pero explícame cómo yo a veces yo le digo así: Señor, yo estoy cejadito hoy, ¿sabes? Sácame de este lugar porque necesito entender. Y él me dijo esto: imagínate que ayer hubo un temblor de tierra. Ese temblor fue bien fuerte, pero tú estabas durmiendo, tú no lo sentiste. Dieron las noticias, la noticia del temblor, todo el mundo la vio, pero tú no la viste, porque ayer tú no viste televisión, ayer tú estabas tranquilo. Entonces te levantas al otro día como a las 8 de la mañana, el temblor fue a las 5 de la tarde del día anterior, prende las noticias que las tenías grabadas y vuelve allí. Usted sabe que el que habla intenso, ¿cómo se llama él? Nieve, el del intenso. Y se le paró y dice: hay un, ¿cuál es el que es grabado del día? Acaba de ocurrir un terremoto 5.9 y uno de 6.7. Y tú empiezas: ay Dios mío, ay Señor, ay, ¿qué pasa? Y tú llamas a alguien: mira, es verdad que hubo un temblor. Y te dicen: eso fue ayer. Y no pasó nada. Entienda. Lo que usted está viviendo hoy que le da miedo,
pasó ayer y no pasó nada. Dios tiene control de todas las cosas. El Dios que tú y yo, alguien que le dé un mejor aplauso a ese Dios nos lleva en victoria. Ese Dios nos lleva en bendición. Ese es el Dios que nos da la vida. No puedo seguir creyendo que lo que me está ocurriendo, Dios está en Disney World de vacaciones. Todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y lo que hoy Dios te está revelando, te lo está revelando para que tú entiendas que no puedes vivir en temor, sí en prudencia. Alguien diga, sin mirar a nadie, no, sin prudente. Mírate a la mujer, te vi. En eso que ha pasado en tu vida tan difícil, ya Dios estuvo allí. Y te dice Dios hoy, en lo que estás pasando que tú crees que es imposible, nada malo te va a pasar. Ay, 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 déselo grande. Déselo más grande todavía. El miedo es simplemente una reacción a lo desconocido. Ha pasado. Y tú tienes miedo. ¿Cuándo tú sabes que el miedo se quedó a vivir contigo? ¿Cuándo no fue una simple reacción, sino que se quedó a vivir contigo? En el momento que dejas de arriesgarte, el momento que dices, yo no voy a la iglesia, yo no, que no me toque nadie, que nadie me mire, déjame ver dónde me... Hay gente sentada en la parte de atrás, allá detrás de las cortinas, hay gente sentada allá atrás. No es verdad, lo dije nada más, ¿entiendes? Sí, es para que usted entienda. Pero hay gente así. Pero tú, esas son las mismas gente que ayer estaba en un party, en una fiesta, y no tenía mascarilla. Dios, ¿qué pasó? Entonces, tu miedo es... ¿Cómo le dicen cuando tiene? ¿Cómo? Ay, qué lindo te deja hablar. Yo iba a decir, tu miedo es racista. ¿Sí es racista? Sí, pues, tú eres racista con la iglesia, pero entonces afuera te vayas a hacer un party. ¿Cuántos pueden entenderme? Usted tiene que entender qué está pasando en ti. Porque este es un momento. Mire, hermanito, escúcheme bien. Ya yo estoy acabando. Ya, mi hermano, estoy acabando ya. Yo quiero explicarle que este es un momento donde Dios está probando todo corazón. Él está probando tu corazón. Está probando el corazón del grupo 2 y del grupo 3. Los está probando para ver qué es lo que hay aquí de verdad. Si era verdad que tú le amabas. Si era de verdad que Dios era primero. Si era verdad que Dios, ay, era el dueño de tu vida. Y va a haber muchos. ¿Qué dijo la lectura ahorita Jesucristo? Muchos se traicionarán, muchos irán, muchos irán en contra, muchos pelearán. Y usted tiene que entenderlo. Usted sabe qué pasa, que cuando uno vive en miedo, eso impide enfrentar la realidad. El miedo te lleva solamente a pensar en una probabilidad, la del miedo. Mientras, sin tú saberlo, alrededor de tu circunstancia hay más de 100 probabilidades de bendición. Pero tú vives enfocado ¿en cuál? En la que y sientes el miedo y no caminas, no andas, no das un paso. En Génesis capítulo 3, el verso 21, escucha esta palabra, es maravillosa, dice así: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán cuando venía Dios caminando? Me escondí porque yo estaba. ¿Qué hizo Dios? Mata a dos animales, les arranca la piel y se los pone. Los cubrió. O sea, si usted lo captó, lo que hizo Dios ahí fue cubrir tu miedo. Todavía la sangre de los animales estaba cayendo sobre Adán y Eva. Pero esa sangre no es de una piel de animal hoy. Esa es la sangre poderosa de Jesucristo que está cubriéndote de todo mal, que no va a hacer que tú estés... Hay alguien que pueda alabar a Dios todavía más. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma para cubrir tus miedos y tus temores. Permítame llegar casi al final.
¿Cuántos se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Usted sabe que Saúl medía 6 pies, 6 pulgadas. Estudios profundos, analíticos, me llegaron a esa conclusión. El tipo era alto, alto, y se ve, tipo fuertote, enorme. Tú sabes que Saúl era un guerrero poderoso, ¿alguien lo sabía? Le metía mano a quien fuera, hermano. Usted sabe que Saúl era un guerrero con experiencia, había vivido mucha batalla. ¿Alguien dijo amén a eso? Y llegó Goliat y le dio ¿qué? ¿Qué le dio? Y se escondió en el palacio. El tipo tan grande, el tipo se parece a Peter Jung. No, muchacho, no le meto mano, no. Y de momento llegó uno que medía 5'4" y medio. Chiquitito y pastor. Facilito y cooperando, tú sabes. Y se paró y miró y dijo: ¿quién es ese gigante que viene contra ti? Porque dice: tú podrás venir contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Y usted conoce la historia. Ya yo finalicé casi. ¿Cuál fue la historia? David no tenía la capacidad de un guerrero. David no tenía experiencia en batalla, pero David tenía algo que no tenía Saúl. Saúl tenía la experiencia, tenía la autoridad, tenía la fuerza, sabía usar las armas, pero tenía miedo. Y el miedo hizo que se escondiera. David no tenía la experiencia, no sabía cómo lidiar con el coronavirus, no sabía cómo batallar con las cosas, pero dijo: aquí hay un hijo de Dios que está claro que Dios nos dará victoria en medio de esta prueba, y en ella veremos la gloria. ¿Dónde están los hijos de Dios? Los David de esta tierra. ¿Dónde están los David de esta? Entonces, el miedo apaga la valentía. El miedo apaga la valentía. Aunque tengas la capacidad para hacerlo. ¿De ver eso que están cantando ahí? Esos cuatro locos. Son cuatro. Cuatro locos. Este Jopito. ¿Quién más está? Lumibel, Noah y la pastora Hilda. Cuatro locos. Porque ellos están cantando. Digo, hay distanciamiento social, es cultural, bimoral, todos los mares. Pero como quiera están ahí. Y ahorita yo los llamo, ya mismito los llamo. Esto es simplemente para que ellos entiendan que deben ir subiendo. Y es que ellos son mi familia y yo puedo bromear también. Venga, sí, no sé qué, sentadito. Sí. Para eso fue. Pero esos cuatro locos que vienen subiendo ahí son de los que dijeron: vamos a librar la batalla. Venga, vamos a pelear lo que tengamos. Iglesia, póngase de pie. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Sí, señor. Escúcheme bien. Quizás hoy tú no tienes la capacidad para muchas cosas. Pero si no tienes miedo, tú vas a lograr la victoria. Gloria a Dios. Oh, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Nosotros nos volvemos a ver el domingo que viene. Hay culto virtual de oración, hay culto virtual de oración, hay culto virtual de pareja, hay culto virtual. Ay, que yo no sé bregar. Pregúntale al nieto tuyo de 2 años, él te va a enseñar. Pero sí les digo, y esto es importante, en este tiempo el espectro del miedo querrá venir muchas veces. Pastor, ¿y puedo sentir miedo? Siéntalo, si tú eres un ser humano. Pero no deje que se quede a vivir con usted. El miedo está indocumentado. Y el miedo no se puede alojar en nuestra vida. El miedo tiene que salir huyendo. ¿Dónde están los que pueden alabar a Dios? ¡Aleluya! Este pedacito de canción lo escribió un hombre que estaba muriendo. Y en el lecho casi de su muerte dijo: yo no tengo miedo. He descubierto que este cáncer no vino del diablo, vino de Dios, porque llama a mi vida.
he descubierto que estoy al borde de la muerte para darle testimonio al mundo que Cristo vive en la buena y en la difícil. Pero solo la iglesia. Súbeme el despito un poquito, por favor. Dígalo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Otra vez. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Y entonces qué tú eres, iglesia? Yo soy hijo. ¿Sabe por qué? Yo soy hijo de Dios. No sé quién está en la pantalla, pero me gustaría, si es posible, volver al verso que empezamos. Libro de Josué, capítulo 1, el verso 9. Yo necesito que tú lo leas conmigo. Podemos leerlo todos juntos. Yo voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo lo creo, Dios. Yo soy hijo de Dios. Otra vez, todo junto. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. La otra parte. Yo solo sé que yo soy su hijo. Ramana vaya la base y me ama. Él es mi padre. Oh Dios. Y mi padre me ama. Ramana vaya la base y me ama. Yo solo sé. Que yo soy su hijo. Y tú eres mi padre, Dios. Él es mi padre. Y mi padre me ama. Cántelo usted, iglesia, cántelo usted. Yo solo. Iglesia maravillosa de Carolina, iglesia virtual que nos vas a ver, los bendigo en el nombre. Gracias, Pedrito, por la ayuda. Yo necesito que usted entienda algo. Sea prudente, no tenga miedo, pero sea prudente. Me mandó a decirle el Señor a ustedes esta mañana: esto no ha terminado. Todavía mi juicio está sobre la tierra. Coge conciencia clara del momento final que vivimos. Mire, yo le voy a ser bien sincero y con esto termino. En 56, voy para 57 años de servir a Dios. En mi vida había visto todas las señales a la misma vez. Nunca eso había pasado. Terremoto. La guerra por allá, un huracán lejos, George, ¿te acuerdas? Y después 20 años Hugo, y después yo nunca había visto eso. Lo que está pasando ahora a los que tienen sus ojos abiertos es el último mensaje de Dios. No te descuides ahora, orando, buscándome, llenándote de mi palabra, llenándote de mi bendición. Yo te voy a dar la victoria, y de la hora de la prueba yo te voy a sacar, dice Dios.
ya muy pronto, muy pronto. Y esto se lo digo hoy delante de mi Dios, porque estoy seguro. Yo espero ver a mi hija nacer. Digo, no sé si es hija o hijo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y usted no tenga miedo, que cuando suene esa trompeta, celebramos el culto en el cielo. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Que diga amén conmigo. En el nombre de Jesús. Yo solo sé. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé. Yo solo sé. Padre celestial y Dios bueno, te presento ahora a los que están delante de ti. Quiero tomar este momento ahí donde usted está. No lo veo muy bien. No puedo hacer un llamado todavía por el orden, la situación y para que nadie nos señale que cometimos un error. Pero en su asiento, en la sinceridad de su corazón con Dios, el que necesite una oración en este momento, el que ha descubierto por la palabra que el miedo vivía contigo, el que ha cometido errores, faltas, fallas, entonces yo le pido que levante su mano al cielo. Ni te estoy viendo, no sé quién lo está haciendo porque no veo bien, pero levante la mano al cielo y haga esta oración de fe conmigo. Iglesia, usted me acompaña, ¿ok? Diga conmigo: Señor Jesús, creo con todo mi corazón que tú estás aquí. He cometido errores, he dudado y he tenido miedo. Necesito que vengas a mí y que quites de mí todo lo que no te agrada. Cristo, hoy te acepto como mi Rey y mi Salvador. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de allí, en el nombre de Jesús. Si usted le da un aplauso lindo a papá, déselo alto, déselo alto, déselo alto.